recibimos la visita del rompehielo, el almirante Irizar, que nos traía carga. Previo a la llegada del Irizar, se fue coordinando con el señor comandante del Irizar lo que nos iban a bajar y lo que nosotros teníamos que replegar, preparar para replegar. Es una actividad que participamos todos. Ahí tenemos que parar, dejamos lo mínimo indispensable de la gente que tenga que salir al terreno a hacer un monitoreo, un censo, pero tratamos de colaborar, porque es un espíritu que siempre estuvo en nosotros, los científicos, los técnicos, venimos de la Dirección Nacional de Antártico, Instituto Antártico Argentino, a colaborar. A veces dura varios días y organizamos de turno también para que todos puedan participar. Se descargaron 10.000 litros de GOA, que es el gasoil antártico, a granel, a través de unos rolling tank. Y después se descargó también lo que fue carne congelada, que sería lo frigorizado, y antecámara, que verdura. Así también ellos replegaron 40 tambores del grupo 2. La maniobra de los generadores fue una maniobra bastante compleja. Si bien no contamos con muchos medios como para mover ese tipo de peso o porte, fue muy tranquila, muy despacio y siempre con el tema de la seguridad, tanto del personal como el material. Fue una maniobra coordinada y que gracias a Dios salió muy bien. Lo más importante es tirar en equipo para que la convivencia sea buena. Entonces, esto es un equipo que estamos todos tirando juntos para que se pueda lograr los objetivos. Inicié mi trabajo en el instituto en el año 92. En el año 93 comencé a venir a la Antártida. Esta es mi campaña número 29. Yo realmente lo siento como que es mi segunda casa. Igual hay una cosa que siempre digo también, que la Antártida a mí me ha dado un montón de cosas, un montón de gente conocida, amigos que son de por vida, pero también la Antártida te quita este momento de estar con tu familia y el apoyo de ellos es fundamental también. Es la primera vez que voy a invernar y estar acá en la Antártida es como algo personal que lo tenía yo, que lo venía pidiendo, que nosotros pedimos de manera voluntaria, del 2004, me tocó este año. Acá es mucha tranquilidad, a pesar de que hay mucho trabajo, y lo que yo espero es llevar adelante todo lo que me compete como jefe base, ya sea con el tema de material y el personal que lo tengo a cargo.